La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción es un organismo público que está creado desde hace 9 años, en el 2017. Fue fundado por regiomontanos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y hasta el 15 de agosto del 2016 se mantuvieron con una sola delegación en la ciudad de Monterrey, con un reducido grupo de empresarios que formaban parte de este organismo, pero que sin embargo tuvieron la visión de crear un organismo que pudiera tener representatividad nacional, y crearon unos estatutos que nos permitieron afiliarnos a una serie de empresarios y poder poner las delegaciones, colocar las delegaciones en todos los estados de la República. Entonces, hasta el 15 de agosto del 2016, que hubo una asamblea como la que vamos a vivir el día de mañana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y fui electo presidente nacional de este organismo, y a partir de ahí, en estos primeros 100 días de trabajo, hemos logrado establecer oficinas ya formales en 25 entidades de la República Mexicana, 25 delegaciones, el igual número de capitales estatales, y hemos logrado integrar a cerca de 1.800 empresas, tanto constructoras como prestadores de servicio y comercializadores de materiales de construcción. ¿Cómo siente la relación con, primero que nada, con los gobiernos, que son fundamentales para la construcción? Son muy básicos. Hay mucho dinero que se mueve por parte de los gobiernos en infraestructuras generales. ¿Cómo sienten ustedes la relación de AMI con los gobiernos en general? Bueno, está naciendo. Tenemos apenas 3 meses. Hemos podido ya presentarnos oficialmente con los 32 gobernadores de la República. Hemos ya estado en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión. Hemos podido comunicarnos vía oficial con todos los secretarios de Estado que forman el gabinete del gobierno federal, y con los secretarios de Obras Públicas de todos los estados de la República Mexicana. ¿Cómo lo vemos? Creemos nosotros que vamos a tener una gran relación, porque nosotros no venimos a exigirles, venimos a proponerles. Nosotros queremos ser propositivos, queremos coadyuvar con los gobiernos estatales y municipales en la elaboración de proyectos, en análisis de los proyectos que están presentando los gobiernos de los estados ante el Congreso de la Unión, para poder bajar recursos, que por cierto, en esta ocasión, para el 2017, vemos disminuido el recurso para infraestructura pública en más de un 35%. Esto es algo catastrófico, pensando y analizando que nosotros somos los dispersores de la economía en el país. ¿Sí? Nosotros, al contratar y al empezar a ejecutar una obra, empezamos a dispersar el recurso entre todos los trabajadores, las tienditas. Tenemos 37 ramas de la economía que dependen de la industria de la construcción. Veracruz, ¿cómo lo perciben ustedes que tienen una visión nacional, que tienen informes precisamente de todo el país? Veracruz, en una situación económica difícil, ¿qué expectativas tienen AMI en Veracruz con este escenario, con este panorama? Bueno, primero decirles que Veracruz, para nosotros como asociación, es un punto estratégico por la ubicación que tiene el estado, pero además por la gente que se integró a esta asociación de aquí de Jalapa y de otros municipios del estado de Veracruz. Y vemos también que es una gran oportunidad, porque hay un cambio de gobierno. Tiene una nueva imagen, tenemos una nueva esperanza, escuchamos a un Miguel Ángel Yunes muy echado para adelante, con mucho interés de participar y de hacer las cosas bien, y de tratar de limpiar todas las impurezas que dejaron los otros gobiernos,
y nosotros eso lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que Veracruz no va a poderse recuperar en los 2 años, 8 meses que va a tener este corto gobierno, pero sí creo que puede dejar sentadas las bases para poder tener un desarrollo más equilibrado y con menos corrupción. Entonces, nosotros aplaudimos y vemos muy bien la posición del gobernador Yunes y estamos en la mejor disposición de colaborar con él como empresarios. ¿Ya han tenido algún acercamiento directamente con él, con su equipo, con su gente? Estamos trabajando a través de los funcionarios que él ha designado para ocupar los cargos correspondientes a las dependencias que ejecutan obra. Tiene muy poquitos días, entendemos que es un hombre ahorita muy ocupado, pero sí estamos trabajando con él y considero que vamos a poder tener un muy buen entendimiento. Nosotros no somos de choque, pero también estamos dispuestos a exigir lo que por ley le corresponde a las MIPYMES y nosotros estamos representando a las MIPYMES del país.